se compone por 15 personas. Estas personas están en diferentes niveles. Ya puse por números el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3. Debido a los problemas económicos que se registran en la actualidad, han surgido un sinfín de programas o tandas fraudulentas. Tal es el caso de la Flor de la Abundancia. Este círculo de supuesto apoyo ha atraído a muchas personas de esta frontera. Principalmente se maneja en las redes sociales, donde tratan de convencer a más gente para poder seguir con la inversión. Dijimos es dar. Por eso este nivel 4 deposita 3 mil pesos. ¿A quién se los deposita? A la del centro. Entonces te invito a ti e invito a otra persona, porque mi responsabilidad es invitar a dos personas que depositen 3 mil pesos al centro. Líder Informativo realizó un estudio a fondo sobre la autenticidad del mismo, concluyendo que efectivamente es un fraude para quienes quedan en la base de la dicha Flor de la Abundancia. El riesgo que tienen los inversionistas o bien los iniciadores es que la Flor de la Abundancia, como dicen ellos, se seque o no cierre, que sería que los participantes caigan en la desesperación y no se continúe con el ciclo que este conlleva, dejando más que nada pérdidas económicas a quienes están en la base de la misma. Entra al centro. Esta persona se mueve al centro. Para Líder TV, César Cruz.